My family left Nicaragua, traveled through Guatemala, and entered America as illegal immigrants to create a better life for me. This is my story. Hola, hola. Aquí estoy Carnage, a.k.a. Papi Gordo, a.k.a. El Diablo, y aquí estoy con Empo TV. Vení aquí para hablar de Letting People Go. En mi nueva canción, mi nueva rola, que estoy enseñando la historia de mi familia. No hay un montón de DJs latinos como yo en este nivel. Y tengo un platform de hablar de estas cosas que están pasando en la frontera. Que no es justo para todas las familias que están pasando. Casi 600 mil personas pasan en la frontera cada año y la capturan y no tienen ayuda. Y vienen y lo deportan y lo regresan, pero no la regresan a la misma casa, lo regresan a otro país, a otra ciudad y tienen 8 años y 9, pero ese proceso de meses. Y se quedan ahí tristes, hay niños que se mueren, no es justo. Yo hasta el día que me muero voy a ayudar a cualquier persona que necesita ayuda, porque yo estoy en un lugar que puedo ayudar a la gente. No es muy diferente, porque yo siempre hacía el house music aquí, como toca, y yo tengo un montón de canciones que era más chill, como hice una canción con Big Gigantic, y era como house, era como tech house, y hice tech house con Eric Murillo. No es diferente, sí, un montón de mis fans saben que yo hago cualquier cosa que yo hago, pero si viene de mi corazón lo voy a sacar. Me encanta, porque ahorita es más, era el boom de EDM, era muy grande y todo el mundo está oyendo EDM, pero también al mismo tiempo estaba un montón de personas que miraban cómo ser DJ para el dinero, para ahí a comenzar y estar de aquí a ahí. Y era muy fácil en ese tiempo, porque estaban festivales en todo, cada ciudad, era muy grande. Pues es bueno ahorita este tiempo, porque ahora las personas que se quedaron, y hay un montón de personas que pararon a ser DJ, esas personas sí le encantan y tienen un amor para la música electrónica. Y la música ahorita está saliendo, está re bien. Que cuando tu cuerpo te dice, necesitas calmar. Y pues, así es. Tenía mi break y me siento re bien. Y no tomar mucho, porque después no puedes caminar y te duele. Va a estar buenísimo. Y ahorita es un tiempo que quiero hacer diferentes cosas, ¿verdad? Siempre hice la misma cosa, electrónico, hice rap, y ahora es el tiempo para sacar la música latina. Lo va a hacer lo más mejor de todos los otros. Los Tigres del Norte, porque cuando era pequeño siempre oía Los Tigres del Norte con mi tía, no sé por qué, pero son buenísimos. Lo voy a llamar después de aquí, lo voy a ver, porque canción Carnage, Los Tigres del Norte, y voy a ganar todo, voy a tener el flow buenísimo. Vamos a ver. De aquí regreso a los Estados Unidos, estoy en San Diego este fin de semana y después estoy en Europa todo el verano, y tengo como 40, 50 shows en un mes o algo así, y voy a estar trabajando, pero tenía mi tiempo de break y ahora es tiempo a trabajar.